Una de las grandes incógnitas que la serie de Star vs. Las Fuerzas del Mal nos ha presentado es, ¿en qué se diferencian los monstruos del resto de los habitantes de Muni? Durante mucho tiempo esa fue la cuestión. En varios videos de la Caravana del Misterio de Sebastián de Rain, se planteó este problema hasta que finalmente, en la misma serie, se hizo pública esta duda a través de la princesa Star Butterfly. Esto nos habla de lo bien construida que está la trama, pues nos brindó la evidencia suficiente como para ensamblar una teoría al respecto. Pareciese como si a lo largo de la tercera temporada no hubiésemos recibido una respuesta concreta. Sin embargo, cuando nosotros miramos hacia los actos cometidos por la Alta Comisión de Magia, nos percatamos de una situación bastante particular. Ellos se muestran sumamente preocupados por la exigencia de los monstruos para obtener mejores condiciones, al grado que, en lugar de permitir a Eclipse vivir en un sitio lejano al lado de un monstruo, prefirieron cristalizar a ambos e inventar que habían muerto. Cuando accedemos a la información que existe en el libro de hechizos, nos percatamos esencialmente de que incluso cuando a las reinas Butterfly no les importaba la situación contra los monstruos, la Alta Comisión de Magia lo tomaba de forma muy seria. Inclusive cuando Comet y Star buscaron entablar una relación fraternal con los monstruos, la Alta Comisión de Magia se opuso a tales acercamientos. Recordemos que varios caballeros comandados por Romulus invadieron el otrora castillo de Globgore para detener arbitrariamente a cada monstruo en el lugar. Todavía es un misterio cómo fue que se enteró de la fiesta en ese sitio, pero estuvo allí para evitar que se concretaran los esfuerzos de la entonces princesa Butterfly. Si nosotros recordamos el modo en que Glosserick se comportaba, pese a actuar como una mascota, él era consciente de lo que pasaba a su alrededor, demostrando mucho afecto por Eclipsa. Si recordamos el episodio Paige Turner, en la segunda temporada, advertimos que a él no le agrada estar con la Alta Comisión de Magia, menosprecia sus preocupaciones y no considera importante atender sus llamados. Es cuando llegamos a la parte media del libro de hechizos que nos percatamos de algo muy interesante. Glosserick tiene una lista de cosas por hacer: decir Globgore durante un año completo, cambiar su voz, crecer dedos extra. Son cosas que ya ha realizado. Incluso en esa lista se encuentra pendiente despedir a la Alta Comisión de Magia. Recapitulemos los hitos de este caso. 1. Glosserick aprecia a la única reina Butterfly legítima que se atrevió a fraternizar con los monstruos, que es Eclipsa. 2. Glosserick asegura que su reina favorita había sido Comet, quien estaba a casi nada de firmar un tratado de paz con los monstruos a través del archiduque Batwin. 3. Glosserick tenía una mala relación con la Alta Comisión de Magia, quienes odiaban a los monstruos y por algún motivo quería despedirlos. Glosserick es uno de los personajes más ambiguos de esta serie. Nunca se sabe si las cosas que hace realmente son excentricidades o maquinaciones secretas para lograr un fin que no quiere revelar a nadie. Sabemos que fue él quien creó a los miembros de la Alta Comisión de Magia con propósitos específicos para cada quien. No obstante, los hemos visto ocuparse más por vivir con privilegios y hacer la guerra que por cumplir los roles que Glosserick les asignó. Romulus cristaliza hasta a los repartidores de pizza, Hecapu pasa la mayor parte de su tiempo en la fiesta y en los bares, Lekmet era una especie de Baphomet rancio y Omnitraxis Prime solo vaga en el espacio-tiempo sin lograr mucho. ¿Realmente son necesarios para que Muni pueda prosperar? Con el acceso que tienen a la magia, fácilmente las Butterfly pudieron haber creado mejores condiciones para todos sin necesidad de mantener una guerra eterna e inútil, pero solo han vivido como niñas mimadas que alimentan el odio contra los que son diferentes. Y probablemente esto se debe a que los miembros de la Alta Comisión de Magia alimentaron ese odio. Omnitraxis, Lekmet, Reinaldo, Romulus y Hecapu, al mirarse al espejo, se percataron de que no eran como las reinas a las que servían fielmente, y en su afán de no verse como unos monstruos, se dispusieron a establecer cánones de aceptación para que ningún humano los viese como seres grotescos. Esto implicaría que poco a poco, Glosserick ha buscado la manera de manipular la situación para que de una vez por todas, el odio y la discriminación en Muni terminen. ¿Qué piensas tú? ¿La Alta Comisión de Magia es la culpable de la guerra eterna con los monstruos, o ellos no tienen nada que ver? Nos vemos en la próxima edición de Teorías de la Caravana del Misterio de Sebastián de Rain.